Vamos con la siguiente noticia, pero ya tiene mucho que ver con lo que. con la noticia anterior de. de, de Larson. Eh, pero bueno, de todas formas, vamos a incluirla aquí. Vamos a comparar esas dos taquillas. Ya nosotros vimos la taquilla. De, de Torlo Fantonder, insisto, no se merecía ni un solo peso, pero la gente sigue pasando por acá. Mis amigos, antes de mostrarle el siguiente artículo, la siguiente noticia, recuerden, denle clic al botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada. Y comparten tus redes sociales en Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, en blogs, en todos lados con tus amigos, familiares, para que la gente conozca este canal e intentando echarnos unas risas, pues veamos qué es lo que intentan hacernos en el mundo real noticia taquilla de thor walk blonder cae en manos de the batman qué pasó con este artículo vamos a ver DC está una vez más en la cima ya que la taquilla de marvels thor walk blonder es menor que la taquilla de batman en el mismo periodo de tiempo Está haciendo el artículo una comparación entre estas dos taquillas y nosotros pues vamos a intentar hacer lo mismo. Vamos a ver aquí, vamos a duplicar, vamos a poner aquí The Batman. Ok, aquí ya estamos viendo The Batman y la otra. Seguíamos con los números. En sus primeros 11 días de estar abierta la taquilla nacional de Thor, Wokan Blunder ha recaudado 239 millones de dólares, mientras que de Batman ganó 245 millones de dólares en sus primeros 11 días. Traducción. Los dos son un pinche bodrio. Pero que no debieron de haber pasado por caja la gente. Así se los traduzco yo y Bancho, pero es que de Batman no. De Batman cambiaron a dos personajes, no por falta de actores, sino para completar el token. Para mí no es una película honesta. Lo siento mucho. Y yo se los dije aquí en el canal, yo no voy a ver de Batman. ¿Por qué? Porque es un descaro que unos personajes no los hayan plasmado como son originales. Si tanto les parece bien, ¿por qué los cambian? Si se dicen que no son raquetas, ¿por qué cambian a los blanquitos? Eso es raquetismo. Lo mismo pasa con la cinegrita, lo mismo pasa con la blanca, la blanca, la blanca negra, lo mismo va a pasar con la, la, bella, la, la bella y la negra. ¿Qué quieren que les diga? Con el Wesker, cuando uno acepta estos cambios... Olvídense que está dándole un cheque en blanco, una carta ahí, una vía libre, un semáforo en verde, a que sigan cambiando las cosas. Si estas compañías no sacan productos nuevos desde cero, con toda la inclusión que les dé la gana, van a seguir cambiando a los personajes. Y si la gente sigue pasando por caja, miren, 768 millones de dólares van a seguir apareciéndonos estos bodrios. Estos bodrios. ¿Cómo más se los digo? Gigante raqueta, pues chúpate una de mis esferas del dragón. Si están, si no odian a los blanquitos, ¿por qué los están cambiando? Si no odian a los blanquitos, ¿por qué están reformulando sus obras? ¿Por qué lo están haciendo? Porque son las personas más raquetas del mundo. Y en el mundo real hay una lucha de clases, sí. Lo que nos pasaba por allá hace décadas, la misma lucha de clase. Claro que son clases mentiroso y bacho, clase. Claro, la clase negra, la clase blanca, la clase homo, la clase hetero, la clase mujer, la clase hombre, la lucha de clases, división de la sociedad. Vamos a continuar con el taquilla, con el artículo. Esto no es, no es todo, ya que The Batman también venció a Marvel en su segundo fin de semana con 66 millones y medio de dólares para Thor. Walk and Blonder solo recaudó 46 millones de dólares un número que se ha visto tres veces, que se revisó tres veces. Y la última revisión salvó a Love and Blonder. A Wokan Blonder de tener la peor caída. Ok, listo. Muy bien. Ah, a comparar aquí. Eh, 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 taquillas. Puh. Box. Puh. Aquí está. 11 días. Puh. Aquí está. Listo. Tú, 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 tu Julio. Puh, puh, puh. Aquí está. Julio 15. 15 mil dólares por sala de cine. Van 254 millones de dólares. 15 mil dólares por sala de cine. No, 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 no. no. Bueno, julio 21, yo estoy aquí leyendo la fecha que no es julio 21, o sea, ayer, 892 dólares por cada sala de cine se ganaron en promedio en un día de rodaje en sus salas. ¿Cuántas salas? No se sabe, pero cada una en promedio ganó 892 dólares.

1139 dólares por cada sala de cine se había hecho el de Batman, que tampoco se los merece porque pusieron ahí a una negrúbela y pusieron al Black Gordon. Volvemos a lo mismo. Cambiando personajes. No somos raquetas, pero cambiamos a los blancos porque necesitamos el token. Ahí. En fin, sigamos con este bodrio de artículo. Ya, terminémoslo. A ver, también es posible que Thor, Walk ⁇ Blonder ni siquiera supere a The Batman en su recaudación mundial, ya que The Batman terminó con más de 770 millones de dólares. The Batman, pum, total. Con más, no, terminó con 768 millones de dólares. Thor, Walk ⁇ Blonder tiene actualmente los inmerecidos 518 millones de dólares. Ok. Números exactos, cosas exactas. Lo cual es impactante, ya que las películas anteriores de The Marvel con Krim Hemsworth y Thor fueron las películas de mil millones de dólares en Infinity War y Avenger Endgame. Y nuevamente Ragnarok ganó cerca de los 900 millones de dólares. Ragnarok, otro bodrio, cerca de los 900 millones de dólares, porque la gente pasó por caja aquí. pom. Pero no era tan evidente como el descaro que estamos viendo ahora. Infinity War y Endgame. Mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque era la fase 3. La fase 3. Construida durante una década. Y después llegó Disney. Después llegó Disney y es así. A toda la gente, a todos los fans. Con su maravillosa fase empoderada fase 4. El toque en el lomo, la, el, el cambio de eso fue. <laughs> y la gente pasando por caja. Y después ignora lo que hace la compañía en el mundo real, intentando manosear a los niños. Qué cosas, no, qué cosas. Vale la pena señalar que Batman de Batman también terminó superando al Doctor estreñido en el multiverso de la locura en Taquilla Nacional durante tres fines de semana consecutivos. Así que lo que esto nos dice es que las películas de Marvel no tienen piernas, ya que ambas películas estaban muy cargadas al frente, pero nadie volvió a ver las películas y el boca a boca difundió lo decepcionante que son mientras de Batman tuvo un flujo constante de espectadores. negruela Black Gordon, papapam, ok. Con respecto a lo que salió mal con Thor, Love Walk and Blunder, tengo que preguntar: ¿viste la película? Broma, ¿para qué viste la película? Esta persona, este es Matt McLuhan. Matt McLean ayudó a acercarse un poco más a la taquilla. Él la vio y pagó dos tiquetes más a su, a su hijo y a su sobrino o a su amigo, yo qué sé. Tres tickets ahí para Thor Walk and Blonder. No hay necesidad de ver esta película en cine. Pirata quizás, broma tonta, tan broma tonta, tras broma tonta. Pero fuiste y pagaste. Pedazo de tonto. Te quejas de que la película era tonta, pero si ya se sabía. Si eres un columnista y estabas diciendo que la película iba a ser muy tonta. Y vas y pasas por caja. Es que de verdad, mis amigos, yo, yo, yo no entiendo la coherencia de la gente. Antonio Villalobos San, gracias por tus 50 pesos mexicanos en el super chat. Me estaba cayendo de risa por el título que dijiste y espero que nunca se le ocurra a Grisney lanzar en cines la bella y la negra. <laughs> qué horror, qué horror, de verdad. Es que es que Broma tonta tras broma tonta, pero soy un tonto que pasa por caja. La película salió como insultante, tonta, tonta y francamente estúpida, lo cual te pone al mismo nivel, más Mag McLean, Eres un estúpido y tonto por haber ido y pagar tres tiquetes a esa película tonta y estúpida. Y ya sabías que iba a ser así. Si bien Ragnarok tiene un gran equilibrio entre el humor, la serie y la acción, Walk and Blunder no tiene nada de eso, ya que Kevin Feige ordenó que las películas se produjera en menos de dos horas, sin todas las partes buenas que involucraban a Christian Bale, donde Gore the God Butcher, que es gay. Terminó como solo otro villano genérico y vainilla del MCU en la gran lista de villanos genéricos y vainilla. ¿Qué es eso de vainilla? A pesar de que YPP filmó casi cuatro horas de metraje. Cuatro horas filmó el YPP. Y después está diciendo que no va a lanzar ese corte. Miren, eso tiene que ser uno muy imbécil en la vida. Muy tonto, muy cortico. Gasto un montón de dinero para filmar algo y después no lo pongo porque no me sale de la punta del nabo gasto un montón de billete ahí y después digo ¡Ja, ja, ja, ja! no lo muestro es que así son los de Disney pero si la gente sigue pasando por caja miren se cachondean con el dinero de Mcloin honestamente no puedo entender cómo alguien puede pensar que esta película es buena Matt McGloin, columnista de Comics, ¿cómo se llama este? Comics, Cosmic Book News, que ya sabía que iba a ser una película tonta, fue a ver la película tonta, pagó tres entradas, ¿eso qué lo hace a él? Pregunto, estaré leyéndoles en la caja de comentarios, cliquen en el botón de suscripción, sigan viendo videos aquí en el canal, compartan en sus redes sociales, no siendo más me despido, hasta pronto.